¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo este lindo maquillaje colorido. Espero que les guste. Y si tú quieres saber cómo lo realicé, sigue viendo el video. No te me muevas de allí. Lo primero que voy a hacer, me voy a aplicar este producto que se llama Kiss Lips en mis labios. Tomar un poquito de esta cinta adhesiva y la voy a pegar en el canto externo. Si voy a tomar mi corrector de la marca Bisú, es el número 1. Lo voy a aplicar en ambos párpados, el móvil y el fijo, y lo voy a estar difuminando con un pincel planito como este. Del día de hoy, chicos, vamos a utilizar este cuarteto de la marca Bisú, que está súper pigmentada estas sombras, así que yo te recomiendo que vayas poniendo de poco en poco el producto hasta llegar al tono deseado. Lo vamos a aplicar este color naranja en la cuenca y a la vez vamos a ir difuminando. El color será este amarillo. Lo vamos a aplicar encima del naranja. Vamos a crear este degradado en estos dos tonos. De igual manera te recomiendo que pongas muy poquita cantidad hasta llegar al tono deseado. Vamos a aplicar este rosa que es satinada. Tiene unos destellos plateados. Esta paletita es de la marca Italia y también, como pueden observar, pigmenta súper bien. Vamos a tomar este otro cuarteto de Bisú y vamos a tomar este tono color marrón. Lo vamos a centrar primero en el canto externo y de ahí lo vamos a ir jalando poco a poco a la cuenca con un pincel pequeñito como este, y lo voy a cambiar ahora por este otro que me va a ayudar muchísimo para difuminarlo. Lo que voy a hacer es solamente darle un retoque a lo que fue la sombrita en la cuenca, así que vamos a retomar los mismos colores. Para las partes bajas de mis cejas vamos a poner este tono color vainilla. Es el turno de hacernos un delineado bonito. Para eso voy a utilizar mi delineador líquido de la marca Uña Maravilla en tono negro y yo lo voy a hacer así, de esta forma, chicos. Puesto que aplicaremos pestañitas postizas. Qué pegamento la pestañita, ahora la voy a colocar con estas pincitas. Estas pestañas son de la marca Huda Beauty, que en lo personal me encantaron, están padrísimas. Vamos otra vez con el corrector, chicos, y voy a aplicar solo un poquito en el párpado inferior. Vamos al cuarteto de Bisú y ahora voy a tomar este color azul eléctrico y lo voy a poner debajo de mis pestañitas inferiores con un pincel muy pequeño como este. Paletita económica, voy a tomar este tono color perla, lo voy a poner en el lagrimal para dar un poquito de luz. Tomar mi lápiz negro y voy a delinear la línea de agua, también me voy a salir un poquito a la raíz de mis pestañitas. Finalizar con nuestros lindos ojitos, chicos, vamos a aplicar solamente unas cuantas capitas de máscara de pestañas. Yo estoy utilizando la máscara de Maybelline, que en lo personal me enamoré de esta máscara, chicos, está increíble. Voy a escoger un labial de esta colección de Kylie. Finalizar con este lindo y hermoso maquillaje, voy a escoger este tono que es un rosa palo y yo creo que le favorece muchísimo a este look. ¿Cómo nos queda este bonito maquillaje, chicos? Espero que les haya gustado. También los invito a que se suscriban y me sigan en mis redes sociales. Les mando un beso y conmigo será hasta la próxima. Bye.